Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 9 de abril y esta es la información que le presentaremos en la emisión vespertina de Ahora Noticias. Bajo los protocolos sanitarios correspondientes, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones lleva a cabo el proceso de registro de candidatas y candidatos a presidencias municipales y de comunidad. Además, llama a la Coordinación General de Ecología a cumplir con el trámite de verificación vehicular. Abril y mayo corresponde a vehículos con terminación de placa 1 y 2. Fomentan guías de turistas certificados, paseos seguros en Tlaxcala ante la pandemia de COVID-19. En los deportes, Necaxa y Pumas abren el telón de la fecha 14 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. En información nacional, visas de trabajo mitigarán migración, afirmó el presidente López Obrador al reiterar propuesta a Estados Unidos. En información internacional, vacunan educadores en Panamá para retorno a clases. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión vespertina de Ahora Noticias. Mi nombre es Susan Munguía, les saludo como siempre con mucho gusto ya en este viernes. Saludo a quienes nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión, a quienes nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan, y por supuesto a quienes nos siguen como siempre a través de la transmisión en vivo en la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala. Las y los saludo con muchísimo gusto. Por supuesto, también le doy la bienvenida a la maestra Miroslava Amador. Ella es intérprete en lengua de señas mexicana. Nos acompañará a lo largo de este espacio informativo. Comenzamos con la información. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se encuentra realizando, entre otras actividades, el registro de candidatas y candidatos a presidentes municipales y de comunidad. El proceso electoral local 2020-2021 avanza conforme a lo establecido en el calendario, señaló la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras Martínez, quien refirió que durante este mes de abril, entre otras actividades, se lleva a cabo el registro de candidatos a presidentes municipales y de comunidad. Estamos en el segundo periodo del registro de candidaturas, que implica, bueno, pues el registro de los cargos a presidencias municipales y presidencias de comunidad. Concluye hasta el 21 de abril. Tenemos el dato actualizado que llevamos 130 registros recibidos hasta el día de hoy. Es el dato que se me ha compartido por parte de la Dirección de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica. Y bueno, pues obviamente entregan el acta de nacimiento, copia de la credencial de elector, algunos otros documentos que pide el Instituto Nacional Electoral. Sí, estaban en funciones, pues documentos de separación del cargo. El ITE habilitó un área para el registro de candidatos que cumple con todos los protocolos de bioseguridad. Solo se está permitiendo la entrada de 2 personas por partido político para que puedan venir a hacer los registros de sus candidaturas, y esto pues con la intención de cuidar la salud de quienes ingresan a la institución, pero también de quienes laboran en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Se está atendiendo lo que establece la ley, que implica el registro de candidaturas dentro de la etapa de la preparación de la elección y, por otro, bueno, pues el cuidado de la salud de todas y todos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Por su parte, el INE en Tlaxcala, a través de sus 3 consejos distritales, llevó a cabo la segunda insaculación de ciudadanos seleccionados como funcionarios de mesas directivas de casilla. Los 3 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala realizaron la segunda insaculación de ciudadanos, procedimiento mediante el cual se designan los cargos que habrán de desempeñar los funcionarios de las mesas directivas de casilla el próximo 6 de junio. Andrés Corona Hernández, vocal de la Junta Ejecutiva del Distrito 1, explicó el procedimiento llevado a cabo. Es una sesión conjunta entre consejo y junta. El Consejo Distrital es quien selecciona a los funcionarios y la Junta es quien le asigna los cargos con base en la escolaridad.
Por su parte, el vocal de capacitación, José González, detalló quiénes fueron considerados en este proceso de insaculación en este Distrito Electoral Federal. 237 secciones van a insacular a 533 casillas, con un total de 4.797 ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos de ley. Con este proceso se eligió a presidente, secretario y escrutadores. Su actividad será hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo en cada una de las casillas. Con información de Lorena Temolsin, Ahora Noticias. Y en más información, la candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala al gobierno del estado, Anabel Ábalos Cempoalteca, anunció la creación del programa estatal de guarderías. Veamos la información. La candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala al gobierno del estado, Anabel Ábalos Cempoalteca, anunció la creación del programa estatal de guarderías. Expuso que el propósito es apoyar a las familias tlaxcaltecas y que las madres trabajadoras tengan certeza de que dejan a sus hijos en un lugar seguro, al tiempo de recuperar empleos perdidos. En redes sociales, Ábalos Cempoalteca publicó: "Inicié este día con mucha emoción reuniéndome con las y los más de 200 titulares de estancias infantiles con quienes me comprometí a crear el programa estatal de guarderías, porque es fundamental seguir apoyando a las familias tlaxcaltecas. Gracias Sergio Cervantes Morales y Alejandra Meléndez Camarillo por este gran trabajo con Paso a Paso con Anabel. Y por supuesto agradezco al dirigente estatal del PAN Tlaxcala por acompañarme a esta importante reunión. En la entidad, las estancias infantiles atendían a más de 8.500 niños y generaban empleo para más de 2.000 personas, con 300 mujeres como responsables. Adán Morales, Ahora Noticias. Por su parte, Viviana Barbosa Bonola, candidata del partido Fuerza por México a la gubernatura de Tlaxcala, presentó sus compromisos en apoyo al deporte. Viviana Barbosa Bonola, candidata del partido Fuerza por México al gobierno del estado, presentó sus compromisos con el deporte tlaxcalteca. En sus redes sociales dijo que, de llegar al gobierno, impulsará 25 macroproyectos de alto rendimiento, dará mantenimiento a los espacios públicos y de recreación en la entidad y rehabilitará los centros recreativos. El cuarto se refiere a la activación de todas las canchas llaneras, de fútbol, de béisbol, de voleibol, de atletismo y de tenis, que se encuentran en nuestras comunidades. El quinto tiene que ver con las becas vitalicias a deportistas y campeones medallistas que mucho nos enorgullecen. Además, propuso más presupuesto para el fomento del deporte en el estado. Adán Morales, Ahora Noticias. Ahora es momento de conocer la información nacional. Visas de trabajo mitigarán migración. Así lo afirmó el presidente López Obrador al reiterar propuesta a Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la posibilidad de lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos a través del cual mexicanos puedan obtener una visa de trabajo en aquel país. Desde su perspectiva, un acuerdo de ese tipo ayudaría a ordenar el flujo migratorio irregular que se registra desde hace décadas en la frontera norte de nuestro país. Además de que por mucho que avance la robótica y la tecnología, Estados Unidos necesita de la mano de obra para producir sus alimentos. Otra de las medidas que ayudaría a mitigar el fenómeno migratorio y que fue abordado en sus pláticas con la vicepresidenta Kamala Harris fue el programa Sembrando Vida, añadió el mandatario. La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó que 117 aspirantes y candidatos han sido amenazados o agredidos durante el proceso electoral, de los cuales 10 están relacionados con asesinatos y desapariciones. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Rosa Isela Rodríguez detalló que los estados que concentran el 47.57% de los reportes de violencia y amenazas hacia las y los candidatos son del Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo. La funcionaria advirtió que el gobierno federal no permitirá que el Partido del Crimen decida en la contienda electoral del próximo 6 de junio por gubernaturas, diputaciones locales, federales y presidencias municipales. Regresamos a información estatal. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud del Estado, Tlaxcala registra 12.227 personas recuperadas de COVID-19 y 17.168 casos positivos.
De acuerdo con el reporte del 8 de abril, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 14 personas recuperadas, 3 fallecimientos y 32 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el Estado y 2 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 12.227 personas recuperadas, 17.168 casos positivos y 2.294 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en la CESA y corresponde a una mujer de 65 años con obesidad. En el IMSS fallecieron 2 masculinos de 74 y 60 años, ambos sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento 34.608 casos negativos y 6.446 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7.134 se han registrado en la CESA, 6.543 en el IMSS, 1.820 en el ISSSTE y 1.671 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 755 se han registrado en la CESA, 1.078 en el IMSS, 413 en el ISSSTE, 12 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 35 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3.194 casos, Apizaco 2.090, Chautempan 1.137, Huamantla 857, Zacatelco 790, Yauquemecan 579, Contla 475, San Pablo del Monte 474, Ixtacuixtla 430, Calpulalpan 409, Totolac 406, Tetla 400, Panotla 374, Tlaxco 371, Papalotla 337, Apetatitlán 318, Santa Cruz Tlaxcala 306, Sompantepec 299, Teolocholco 279, Xalostoc 273, Tepeyanco 216, Nativitas 203, Amajac 192, Xicotzinco 185, Tlaltelulco 171, Tepetitla 155, Xaltocan 139, Tenancingo 130, Nanacamilpa 111, Terrenate 107, Tetlatlauca 104, Ayometla 102, Hueyotlipan 97, Tetlanocan 93, Ixtenco y Acuamanal 81, Tequesquitla y Cuajomulco 79, Nopalucan 78, Huaxinco 75, Tocatlán 72, Axocomanitla 70, Cuapiaxtla 65, Zacualpan 60, Xiloxostla 56, Alzayanca 53, San José Teacalco 51, Atlangatepec y Citlaltepec 48, Texoloc, 46, Sanctorum, 45, Muñoz de Domingo Arenas, 40, Santa Polonia Teacalco y Mazate Coxco, 39, Españita, 38, Quiletla, 32, Lázaro Cárdenas, 28, Tecopilco, 27, Benito Juárez, 24 y Emiliano Zapata, 11. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Son las 15:14. Agradecemos mucho su compañía. Por supuesto, agradecemos a quienes ya nos escriben a través de la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala. Más adelante tendremos más información. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con más Ahora Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información y en más temas de salud, se llevó a cabo un seminario sobre la epilepsia con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de sus causas. La Secretaría de Salud del Estado realizó el seminario virtual sobre epilepsia, dirigido a profesionales de la salud interesados en la atención de personas con este padecimiento. La dependencia dio a conocer que la epilepsia es un trastorno neurológico crónico que se caracteriza por convulsiones recurrentes como consecuencia de una descarga eléctrica excesiva en las neuronas. Esas convulsiones son episodios breves de las contracciones musculares que puedan afectar solo una parte del cuerpo o la totalidad del mismo. La epilepsia puede presentarse a cualquier edad e incluso sin una causa identificable, de ahí la importancia de la valoración especializada por un neurólogo pediatra. Asimismo, la CESA detalló que es indispensable una buena adherencia a los medicamentos antiepilépticos para el control de la enfermedad, ya que la carencia de alguno de ellos puede ocasionar complicaciones. Cabe señalar que el Hospital Infantil de Tlaxcala cuenta con un centro de atención integral en epilepsia, que busca sensibilizar a los profesionales de salud en temas de epilepsia. Con estas acciones, la CESA busca sensibilizar a la población sobre la importancia de conocer las causas de la epilepsia, síntomas e incentivar el tratamiento de personas diagnosticadas con esta enfermedad. El seminario virtual sobre epilepsia se realizó a través del HIT en el marco del Día Púrpura, Día Mundial de la Epilepsia, que se celebra el 26 de marzo. Con información de la redacción, Ahora Noticias.
Vamos a otros temas. Guías de turistas certificados fomentan paseos en Tlaxcala por la pandemia de COVID-19. Alrededor de 150 guías de turistas certificados en Tlaxcala se capacitan de manera permanente para fortalecer la reactivación del sector de acuerdo con las normas sanitarias establecidas por las autoridades de salud. Elena Minulina platicó con Ahora Noticias sobre las medidas que implementan para un turismo responsable. Son las acciones que tenemos que realizar tanto como prestadores de servicios turísticos y como los turistas que nos visitan. Tenemos que guardar la sana distancia, utilizar correctamente, adecuadamente la mascarilla y también nuestra careta. También es muy importante mencionar que tenemos que usar gel antibacterial y tener el lavado constante de manos. Otra cosa muy importante para nuestros turistas es la sana distancia, como lo he mencionado, de 1.5 metros por lo menos. Y los grupos deben de ser pequeños, máximo de 7 a 10 personas. Señaló que en estos momentos Tlaxcala ofrece a los turistas diversos atractivos como iglesias para conocer la arquitectura religiosa y el arte sacro, la Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero, museos y los pueblos mágicos de Tlaxco y Huamantla. En este sentido, Elena Minulina recomendó contratar los servicios de guías certificados para garantizar una visita segura. Contraten a guías de turistas certificados porque nosotros ya tomamos cursos en diferentes instituciones del gobierno en donde ya aprendimos cómo deberían de ser todas las medidas de seguridad para que nuestros turistas se sientan no solamente seguros, también bien atendidos y para que se lleven una impresión de Tlaxcala muy positiva. Cada guía de turistas debe considerar las medidas sanitarias correspondientes, portar careta y cubrebocas, así como contar con un botiquín de primeros auxilios en el cual debe contener, entre otras cosas, cubrebocas adicionales por si algún visitante lo requiere y gel antibacterial. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin. Pues ahí lo tienes, importante seguir las recomendaciones. Cambiamos de tema, la Coordinación General de Ecología exhorta a cumplir con el trámite de verificación vehicular. Aquí todos los detalles. La Coordinación General de Ecología destacó la importancia de cumplir con la verificación vehicular para evitar la contaminación que genera la emisión de sustancias producidas por automóviles. En este sentido, la dependencia estatal informó que, de acuerdo con el calendario de verificación vehicular 2021, para el periodo abril-mayo corresponde realizar el trámite a los vehículos con engomado color verde o terminación de placa con dígitos 1 y 2. Los propietarios de vehículos con placas del Estado pueden realizar el trámite en alguna de las 30 unidades de verificación que existen en la entidad. Asimismo, los interesados deben cumplir con requisitos, como presentar tarjeta de circulación, último comprobante de verificación y cubrir el costo de la verificación, de acuerdo al tipo de holograma que obtenga, ya sea 0, doble 0, tipo 1 o 2. Cabe señalar que, quienes deseen obtener el holograma doble 0, deberán cubrir una cuota de $896. El holograma 0 tiene un costo de $448 y el holograma tipo 1 y 2 tiene un precio de $224. Los horarios de verificación están abiertos en un horario de 8 a 17 horas de lunes a sábado. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Vamos a otras cosas. La Cruz Roja en Tlaxcala llevará a cabo una subasta para recaudar fondos. Aquí le presentamos toda la información. Del 15 al 17 de abril, la Cruz Roja en Tlaxcala llevará a cabo una subasta virtual de arte. La delegada Silvia Elena Rodríguez mencionó que el objetivo será recaudar fondos para la institución, ya que por la pandemia de COVID-19 no han realizado su tradicional colecta anual. Estamos invitando a una subasta virtual de beneficio de Cruz Roja Mexicana en el estado de Tlaxcala. Esta subasta será el 15, el 16 y el 17 de abril. Se estarán subastando más de 300 obras de arte disponibles con autores reconocidos como Armando Ahuatzin, Adrián Tavera, Águeda Lozano, Maga Cobo, entre algunos otros. Invitar a toda la ciudadanía que participe, que nos escuche, que nos conozca, que vea esta dinámica tan bonita, una nueva forma de hacer una captación de fondos tan importante para Silvia Elena Rodríguez destacó que lo recaudado permitirá mantener los servicios de la Cruz Roja, que en estos momentos se centran principalmente en el traslado a hospitales de pacientes COVID.
Ahorita estamos buscando alternativas que beneficien a la institución y a todos los tlaxcaltecas para poder seguir brindando el servicio los 365 días del año, las 24 horas. Necesitamos seguir atendiendo, ¿sí? Tenemos la pandemia encima, tenemos 23 ambulancias disponibles para todas las emergencias que se necesiten, tenemos 6 ambulancias con todos los requerimientos para la pandemia, con la cápsula, con todos los trajes especiales para nuestros socorristas, y aquí estamos para atender a todos, aquí estamos, pero también los invitamos a que nos ayuden a poder seguir haciéndolo. Para inscribirse de manera gratuita es necesario hacer la solicitud vía telefónica para obtener la paleta de participación. Cabe señalar que los artistas donarán entre el 50 y 100% de lo que se recaude por la adquisición de sus obras, cuyos costos oscilan entre 500 y 70 mil pesos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya es viernes y ya estamos listos para llevarles toda la información deportiva. Manuel Águila les saluda con mucho gusto. Hablemos del fútbol mexicano porque este viernes comienzan las acciones de la jornada 14 de la Liga MX Guardianes 2020. Así que tenemos en pantalla pues ya los partidos que serán realizando este día. A las 7:30 de la noche comienzan estos duelos. Necaxa contra el equipo de los Pumas. A las 9:30 de la noche, también hoy viernes, Juárez recibe al equipo Atlético de San Luis. Y para mañana sábado tendremos 3 encuentros. Atlas frente a León, esto a las 5 de la tarde. Más tarde, a las 7 de la noche, Cruz Azul recibe al equipo del Guadalajara. Y para cerrar las actividades del sábado, a las 9 de la noche, el Club América visita a los Tigres. Y para el día domingo también tendremos 3 encuentros en la agenda futbolística. Estos comienzan al mediodía cuando los Diablos Rojos del Toluca reciban al equipo del Monterrey. Más tarde los Gallos Blancos del Querétaro harán lo propio contra el equipo de los Santos. Y más tarde a las 9 de la noche Mazatlán visita a los Xolos. Y para cerrar la jornada 14, luego la Franja visita al equipo del Pachuca. Esto el día lunes a las 9 de la noche. Así que estos son los encuentros de la agenda futbolística de la jornada 14 de la Liga MX. Y del fútbol nos pasamos al deporte estatal porque lo que es la actividad de lacrosse regresó a los entrenamientos. Preseleccionadas nacionales en lacrosse han iniciado entrenamientos. Debido a la pandemia por COVID-19, estos han sufrido modificaciones en el número de ellos, indicó el entrenador Yauri Campos Romo. Ya nos dieron luz verde en el municipio de Apizaco para regresar a los entrenamientos. Y pues antes teníamos 2 entrenamientos a la semana. Ahorita, como medida precautoria, nada más tenemos un solo entrenamiento a la semana. En todo momento se busca cubrir los protocolos sanitarios, sana distancia, sanitizar a jugadores y hacer las prácticas con mayor número de ejercicios de acondicionamiento para evitar al mínimo el contacto que la disciplina tiene. Y los entrenamientos lo estamos haciendo no tan de tanto contacto. Ahorita totalmente es puro pase, puro aflojamiento de músculos, que es lo que estamos tratando de hacer para regresar a esta regularidad que hemos perdido, ¿no? El principal objetivo que se tiene es alistar a las chicas para el compromiso del 2022 cuando se realice el campeonato mundial programado desde el año pasado y pospuesto en este 2021. Así que este deporte ya regresó a los entrenamientos, deporte que se practica en el municipio de Apizaco. Hasta aquí con información deportiva de lo que es la emisión vespertina. Más deportes, por supuesto, que se los tenemos preparados en la tercera emisión de Ahora Noticias. Me despido, por favor, cuídese mucho, muy buen fin de semana. Susan, maestra, regresamos con ustedes para más información y que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias, Manuel. Excelente tarde y excelente fin de semana. Es momento de conocer la información internacional. Vacunan a educadores en Panamá para retorno a clases. Autoridades panameñas destacaron la importancia del avance en la vacunación docente en el país, en momentos que el Ministerio de Educación considera la posibilidad de iniciar el próximo lunes el retorno a clases presenciales con grupos pequeños, tras más de un año de ausencia debido a la COVID-19.
El director de la Región Metropolitana de Salud en la Ciudad de Panamá, Israel Cedeño, remarcó la importancia de la vacunación de los maestros que trabajan en las escuelas de los circuitos que están vacunando. Eira Ruiz, ministra consejera de Salud, explicó que la estrategia fue empezar a vacunar docentes por circuitos, pero reconoció que deben sentarse los representantes de los ministerios de Salud y de Educación a evaluar en qué colegios las clases van a ser semipresenciales, a fin de redefinir la estrategia con los educadores que ya están en los planteles. Un lote de vacunas contra la enfermedad del nuevo coronavirus, COVID-19, donado por China, llegó la noche del martes a El Salvador, que anunció que comenzará su distribución dentro de su estrategia de vacunación. Luego del arribo del embarque de la vacuna CoronaVac de la farmacéutica china Sinovac al aeropuerto internacional del país centroamericano, el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alaví, agradeció el apoyo del gobierno de China al país frente a la pandemia. El ministro de Salud y la embajadora de China en El Salvador, Ou Yang-hong, presenciaron el desembarque del lote del avión que aterrizó la noche del martes al filo de las 22, hora local. Es momento de conocer la información de Ahora Divisas, ya se encuentra en su pantalla. El día de hoy se encuentra la compra del dólar en 19 pesos con 63 centavos, a la venta en 20 con 63, mientras que el euro se encuentra a la compra en 23 pesos con 97 centavos y a la venta en 23 pesos con 98 centavos. Hasta aquí la información de la emisión vespertina de Ahora Noticias. Saludamos con mucho gusto a Emanuel Vázquez de Apizaco, a Mari Xochipa y a Paco Guerrero, quienes nos siguieron a través de la transmisión en vivo en la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala. Las y los invito a que continúen informados en los diversos cortes 5, 6 y 7 y por supuesto en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. También despido y agradezco a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicana. Deseo que tengan una excelente tarde y por supuesto un excelente fin de semana.